Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay mucho que hacer. Fui al súper y encontré costras ya preparadas. Me pareció una buenísima idea. Hay que ayudarse en la cocina. ¿Verdad, muchas mamá? Veces. ¿Para sí, qué sí, no? Sí, de repente sí, trabajamos de más y sobre todo cuando son postres. Entonces, si ya tenemos algo más simplificado como esta deliciosa costra que podemos comprar en el súper, está lista. Ahora me estabas diciendo que yo tengo que poner una salsa de salsa mora. Una salsa de salsa mora, la cual le vas a poner nada más lo que es la fruta, azúcar. Un poquito de fécula. Fécula, un poquito de fécula. Nada más. Y ya hasta el final, ya para salir, le ponemos la ralladura. Me parece muy bien, mamá. Ok, esto nada. Fuego medio, ¿no, mami? Fuego medio y algo de presión nada más, un poquito a unas cuantas. Ok, mamá. Ya lo hago yo. Bueno, ahora aquí nosotros ya tenemos un pasito ya adelantado, lo que es el relleno de este pie. Y ustedes ya lo vamos a empezar a hacer, ¿te parece bien? Sí, mami, voy. Lo tenemos aquí. Nada, me pusiste a hacer esto. Uh-huh. Me gusta esta de la presión para que ahora sí ya tengamos un líquido, ¿no, guapa? Exactamente, ya, okay, ya con ya. Eso, para que al momento acuérdate que es muy, muy agradable esos pedacitos de fruta que tropiezan con la lengua. Ay, okay. me encanta. Vamos ahora a empezar a poner azúcar. Vas a poner azúcar con la fécula. Okay, lo vas otra a estar vez. Moviendo un poquito. Azúcar con fécula, mamita. Uh-huh. Y luego... poco a poco le vas a ir integrando esto. Ok, que es el jugo de limón. Es el jugo de limón. Después vamos a poner los huevos uno por uno. Ok, ma. Y hasta el final la fécula, ¿ok? Hoy nomás, ¿cuántas cosas me pones a hacer? Bueno, para que veas. Jugo de limón. Si eres muy, muy, muy lista. Que insinuabas antes. No, no. Y tú ya tienes un relleno hecho, guapa. Ya tengo uno. ¿Quieres que lo vaya a poner? Sí, mamá, ponlo de una vez. Uh-huh. Y aquí, mamita, ¿me tengo que esperar tantito o así nada más lo pongo? No, 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 no. Aquí voy, ya puedes. ¿Me voy a poner el huevo? Ponle el huevo, por favor. Uno. Ay, huevo, sal de ahí. Recordemos que de repente, como aquí de repente le hacemos como si fuéramos chefs, de repente rompemos el huevo ahí y ahí se va. Yo siempre tengo la precaución en mi casa cuando no estoy al aire porque a veces se ve nice que yo de repente rompo un huevo con una mano y se usa una mano y se usa inmediatamente. Pero realmente lo único que debe hacer ustedes checarlos uno por uno, porque imagínense que yo ahorita ponga el huevo aquí y esté echado a perder, hecho a perder toda mi mezcla. Lo voy a poner unos minutitos en el conge. Ok, ma. Oh. ¡No andaba muerto! ¡Andaba de parranda, mi querido Víctor! Muy bien. Ok. Muy bien, yo ya tengo, empiezo a batir. Aquí tengo seis claras. ¿Seis claras, ma? Ok. Empiezo a batir. Muy bien. Esto sale de... sale de cena. Muy bien, uh-huh, guapa. Ok. A este le voy a poner una pizca de sal. Voy a hacer esto de acá adelante porque claro, si trabajamos muy atrás. Ok, pizca de sal. A ver, estamos haciendo, perdón, el betún. Y mientras que se están batiendo nuestras claras, miren, empezó a hacer espumita. Espumita es cuando voy a agregar la pizca de sal. Muy bien. Y el cremor tártaro. Ok. ¿Por qué no vamos a ver este tip, que son las sugerencias para el uso del horno de convección, para quien lo tenemos? Porque yo no lo tengo, digo usted si lo tiene, yo no. Y ahorita regresamos mientras damos chance de que las claras empiecen a subir. Ahorita venimos. Tome en cuenta que no se debe meter nada en el horno de convección hasta que este tenga la temperatura adecuada. Es decir, hay que calentarlo previamente. Se debe procurar no abrir el horno durante la cocción, especialmente cuando se trata de hornos eléctricos y sobre todo para las cosas que tienen que subir, como los bizcochos, magdalenas y suflés. ¿Qué tal? Estamos de regreso. Y bueno, ya vos es la única. ¡Bravo! A ver, todos esos chicos guapos. Mi mamá, sí, no. Me vaya organizando mi mamá, los chicos. No, pues están muy serios. Bueno, vamos a empezar a agregar. Ya subieron. Azúcar. Azúcar. En forma de rocío. Uh-huh. Un poquito más. Y ya nomás dejamos un poquito para el final, mi vida. ¿Ok? Ok. ¿No aumentarás más la velocidad? Yo creo que sí, ¿verdad? Me leíste el pensamiento. Ya sabía, porque los conozco, las claras, las conozco. ¿Ok? Exactamente. Ya ponle toda, por favor. ¿Toda de una vez? Si se fijan, estamos poniendo en forma de rocío. Nuestro flan está listo. Nosotros, por supuesto, ya tenemos uno listo. Uh-huh. Y aquí nuestro relleno lo vamos a ir moviendo poco a poco.
para que tome consistencia. Tarda como unos 20, 25 minutos, ¿verdad? Le pones a tu... A mis salsamoras le pongo ya. Eso. A mi salsa de salsamoras le voy a poner la ralladura y está lista. Y si le quiere cambiar un poquito el sabor a esa salsa de zarzamora, yo le pongo tomillo. ¿Tomillo? Cuando hago mermelada, le pongo este tomillo, ¿ves? ¡Wow! Esa es muy buena idea. ¿Está lista? Lo único que voy a hacer ahorita en el corte, voy a licuarla y voy a tener un delicioso culis de zarzamora. ¿Ok? ¿Estamos listos, mami? Estamos listos, vamos. Checo. ¿Qué necesitas? Espátula, cuchara, cucharón, palita, pinzas, cucharón chiquito. ¡Lotería! ¿Espátula? Vuélvamelo a repetir. Oye, no, ¿me puedes repetir la pregunta nuevamente? ¿Yo soy la pinche? ¿Qué necesita, señorita chef? Con esa, señorita. Ya. Después de que me dio toda su gama que tiene ahí. Es que tengo una gran gama de espátulas. Miren cómo está funcionando. Miren cómo empieza a cuajar el huevo en mi relleno y se empieza a formar... Hello, mira, ay. No bueno. No bueno. Mamá está. Mamá, ahora sí, vamos a ponerlo porque tenemos un minuto para terminar este bloque, porque si no, ya sabes cómo se pone el productor. Bueno, nada más vamos a vaciar lo que es el merengue. Y saben qué, después lo vamos a pasar al asador. ¿Sí? Y nada más para que tome un color. Porque tome un color precioso. Doradito. Okay. Muy bien. Pepillo, si podemos ver tantito nada más mi relleno, por favor. Está a fuego medio. Y podemos ver cómo ya está cuajando el huevo. Lo único que está cuajando es el huevo con la ayuda de la fécula. ¿Ok? ¿Estamos en tiempo? Un minuto, un segundo. Y yo repito... un minuto más, me dan gracias, muy amable, porque con ese minuto va a ser más que suficiente para que vean que... Ay, esto está haciendo... Yo le muevo. Porque... Muévale. Tú puedes. Ahí la llevo. Te digo. Oye, qué merengue tan espectacular. ¿Verdad? Está delicioso. Está fácil de hacer, rico. Muy fácil. Y mira... Mamá, yo lo dejaba así, con esos picos nada más así. Ah, no, sí, ahorita se va a quedar así. Sí, es el tradicional. Y va a entrar al horno. Y luego va a dorar de encima y luego lo voy a cortar y me voy a comer un delicioso... Pues... ¡Ay! El día de hoy tengo visitas, están de la UVM Campus Querétaro. Tengo a unos chicos estudiantes de la carrera de comunicación. Entonces, para que, bueno, vayan viendo... Para que vayan viendo cómo se van haciendo los programas y la verdad, me gusta la idea. Bueno, muñeca, ¿qué dice el productor? Que te apures. Señor. Ahí vamos. Ahora sí. Voy rapidísimo. Aguánteme. Hombre, yo lo hubiera dejado así como salió, está padrísimo. No, sí, como salió está perfecto, mi vida, pero aquí se ve la orillita. Ahí está ya. Es lo malo de ser la hija. A ver, díganle algo. A ver, díganle algo. A ver, dile tú, Juan, que se apure. A ver ¿cuál nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.